some bands. I sing Blacky Groovy Melody. The ending has no crack. I love Dustin Kazan Melody. Do you know how us can just song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Al 90%, y tristemente estamos en un momento muy sad. Parece que ahora sí de veras le han dado cuello a nuestro queridísimo abuelo Simón. Siento que este video va a estar muy sad, pero bueno, nuevamente recuerda que es Bad Edge. Vamos a pasar por muchas cosas muy feas y esto es solo el principio. Imagínense, todavía falta Rockwell y Davan. Uff, no podemos con la prisión y ya estamos chillando. Se me pasó otra vez preparar mi Clorox. Pues bueno, darle duro. La mano de González. Esa mano que sostenía el arma. ¡Sí! ¡Cállate! La botella de Coca-Cola rota atravesó el costado del abuelo Simón y se hundió profundamente en su cuerpo. El cuerpo de un anciano diminuto de repente sufre espasmos. Se nos va. Ah, no me gustó ese sonido. Desde la boca del abuelo Simón, sangre fresca que parecía negra se desbordaba. Y sangre del mismo color se derramaba desde su abdomen, desde ese mismo lugar donde el arma había sido incrustada profundamente. Es recordar que el arma es esa botella rota. El anciano tosió y escupió sangre, y luego sacudió sus pies y su cuello hasta que finalmente murió. ¡Ay, no! El abuelo Simón ha muerto. ¡Ay, no mames! Jan gritando desde su interior. ¡Pura A! Soy pésima actuando, así que mejor no lo digo. Pero aquí dice puro A. ¡Ksa! ¡No! ¡Maldición! Prisionero 44. ¡Jefe! ¡Esto es muy malo! Prisionero 39. ¿Por qué lo ha matado antes de que escupiera todo? ¡Ese! ¡Temémosineteca, ¡Fuck!
¡Cállate! ¿También quieres morir? ¡Maldito anciano! ¡Mierda! ¡Maldición! González golpea el cuerpo del anciano muerto. Vi cómo el cadáver expulsaba aún más sangre mientras ese tipo lo miraba como basura recién desechada. ¡Ksonga! ¡Shimatta na kso! ¡Jesus fuck! A mí no me vengas con Jesus, que él es sagrado. ¡Maldita sea! ¡Lo he matado! Si no me dices, no me doy cuenta, ¡Mierda! ¡Jódete, Jesús! Mira, me respetas a Jesús, Prisionero 39. Sí lo ha matado. Pero ya que lo ha matado, no hay remedio. Entonces, ¿qué hacemos con lo que pasó en el túnel? ¡Domo como neo! ¡Ksa! ¡Cono jijini hakasetemo! ¡Ano túnel ga mou tsukaenei no ni a kawari wa nei! ¿Qué hacer ni qué nada? Aunque este anciano hubiera escupido todo, no cambia el hecho de que ese túnel ya no se podrá usar. Prisionero 41. ¿No va a buscar al bastardo que mató a nuestro amigo? ¡Ima wa sore dokoro ja nei! ¡No es el momento para pensar en eso! Mitsuketara, karada ji wo kirisaite karosu. Daga, ima wa... ¡Ksa! ¡Maricón yarou ga! Shikata nei. Yatsu to hanashi wo suru shika nei. ¿Hablar con quién? Una vez que lo encuentre, lo destrozaré. Destrozaré su cuerpo y lo mataré. Pero ahora... ¡Joder! ¡Maldito maricón! No hay de otra. Tendré que hablar con él. ¿Con quién? Prisionero 44. ¿Jefe? Los pandilleros del GD hablaban de algo de algo acerca de las acciones de González, pero todavía estaba enojado y sus secuaces lo rodeaban desesperadamente. Y entonces... Bueno, son sonidos aquí nada más. Yo no podía hablar ni moverme, mezclado con una bandada de presos asustados. Lo único que podía pensar era... ¡Joder! Dejé escapar un gemido sordo. El piso del comedor sucio, una figura diminuta como un paño tirado sobre un cemento húmedo y podrido. Solo podía mirar el miserable cadáver del abuelo, manchado de sangre. Y ni siquiera puedo vengar la muerte del abuelo. No puedo hacer nada. Si hiciera algo aquí, la muerte del abuelo Simón sería en vano. Comprendía perfectamente eso. El abuelo murió por mí. El abuelo murió para protegerme. El mismo abuelo Simón lo hizo para protegerme. Se expuso ante los pandilleros y se dejó atrapar a propósito. Y por su propia cuenta, antes de ser asesinado, dijo muchas cosas provocativas hasta que finalmente murió. Lo hizo por mí. Prisionero 44. Nosotros nos encargaremos de buscar al bastardo que asesinó a Jaco. Jefe, entonces, con respecto a ese tema... ¡Kaga! ¡Jesus! ¡Ksonga! ¡Sosurishkanedoro! ¡Ksotarga! ¡Kokoranga kachinige no shiodokida! ¡Fuck! ¡Cagada! ¡Maldita seas, Jesús! ¡Dale de nuevo con mi Jesús! Sí, eso es lo único que podemos hacer. ¡Malditas mierdas!
¡Nuestra llave de escape! ¡Joder! ¡Soto no! ¡Kanshi no Ketsuna nado mo yonde koi! ¡Koitsu wa jiko datte na! O sea que realmente sí querían usar el túnel para escapar. No solo para usarlo como medio de transacción de bienes. Llama a los guardias que están vigilando ahora y diles que este murió por un accidente. Prisionero 44. Sí, un accidente, ¿verdad? Kono jijii wa miro yo. Koko ja gohatto no garasubin o kakushi mottete. Ukkari koronde wareta bin ga gusari. Diles que este anciano tenía guardado una botella rota y que sin querer al caerse fue apuñalado por la botella. Baka na jijii da. Soshite ochin da. Sou da na, omae ra. Era un anciano idiota. Y murió enseguida. No fue así, chicos. Prisionero 39. Sí. Prisionero 44. Entendido. Así ocurrió. ¡Soy Yukota! ¡Ay! ¡Temera mo mite ta na! ¡Kono monogoi no kuzu mo! ¡Sou datta na! Sí, así fue. ¡Ey! Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Fue así como ocurrió, ¿no es así? Prisionero 65. Sí. Prisionero 66. Nosotros no vimos nada. Prisionero 67. Ese anciano simplemente cayó y murió. ¡Sou da na! ¡Sou datta yo na! ¿Nanka monku no aru yaru wa iru ga? Cierto, así fue como pasó. ¿Hay alguien que esté hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Ah? González dijo eso con una sonrisa, con un tono de voz vivaz y una sonrisa como si hubiera sido tallada con malicia y burla. Nadie respondió nada y yo tampoco pude decir nada. No pude moverme. Si llegara a hacer algo ahora, la muerte del abuelo Simón sería en vano. Su valentía y coraje serían en vano. Maldición. ¿Qué excusas me estoy dando? Yo estoy vivo gracias a la muerte del abuelo. Mierda, mierda, mierda. ¡Yoshi, wakatta na, temera! ¡Oye! ¡Kanshi domo o yonde koi! ¡Kono kusei nezumi yarou no shitai o sassato souji sasero! ¡Muy bien! Veo que todos lo han entendido. ¡Ey! ¡Ve y llama a los guardias! ¡Haz que se den prisa en recoger el cadáver de esta rata apestosa! Y tú estarás muy limpio, ¿verdad? Prisionero 44. ¡Sí! ¡Ey, tú! ¡Ve! González y su sequito comienzan a moverse. Los prisioneros se dispusieron a llamar a los guardias. Nosotros, como si fuéramos unos simples insectos, abrimos el camino de una vez. ¡Ay, ya se prendió esta mierda, chicas! ¡Ya se prendió! Allí estaba presente un cadáver que parecía como si estuviera siendo succionado por el cemento húmedo y podrido. Ya no tiene rastros de sangre en su ropa. En el centro de la ciudad, como el cadáver de un perro callejero que fue atropellado por un automóvil o pateado, murió. Allí estaba el miserable, diminuto y sucio cadáver del abuelo Simón. Allí estaba el cadáver de un hombre que murió en mi lugar. Solo pude verlo
mientras permanecía mezclado con los prisioneros que mendigaban como insectos. No pude apartar la mirada, así que solo me agaché. ¿Por qué será? También soy un matón, una mierda de la mafia. He visto muchos cadáveres hasta ahora. Incluso algunos de ellos murieron por mis propias manos. Pero, ¿por qué será? Yo no puedo apartar los ojos del miserable cadáver del abuelo Simón. El abuelo Simón murió por mi culpa. Ese anciano me protegió y murió. Mi viejo compañero en este territorio, el abuelo Tacaño. Él, para protegerme y salvarme, murió en mi lugar. Esta es la primera vez que veo una muerte así. Oh, quiero chillar. Es la primera vez que alguien en mi lugar. ¿Por qué será? ¿Pero en qué estoy pensando? ¿Acaso lo que estoy sintiendo es una carga, lástima o gratitud por el abuelo? ¿O es gratitud por saber que gracias a él pude sobrevivir? Ahora que no puedo usar el túnel, no puedo continuar con el escape. ¿Es la desesperación la que mató al abuelo en vano? Yo... ¡Ay Dios! Hasta pusieron una canción bien sad. A excepción de mí, todo se estaba moviendo en este mundo. Cuando el círculo de prisioneros se derrumba, varias guardias aparecen desde allí, protegiendo el área. Guardia de... ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Guardia 7. ¡Apártense! ¡Aléjense de aquí, basuras! ¡Mierda! ¡Ha muerto! ¡Qué fastidio! Prisionera 39. Como le dije antes, señor guardia, este anciano murió por su cuenta. Mire, murió por esta botella rota. Guardia B. Sí, está muerto. Guardia 7. ¡Maldición! ¿Otra muerte? ¡Oh, mierda! ¡Qué fastidio! ¿Alguien vio cómo murió? Prisionero 42. Sí, todos los que están aquí presentes lo vieron, ¿verdad? Prisionero 43. ¿O es que acaso planeé interrogar a todos los que están presentes uno por uno, señor? Guardia D. No haría algo como eso. Debería ser así, pero bueno. Ahorita con todo el relajo que hay en esta prisión, muchas leyes se fueron al caño. Esta melodía realmente no ayuda en nada, está muy triste. Bueno, chicas, hasta aquí le dejamos y perdonen por este video tan sad. Pero créeme que desde aquí en adelante la cosa no va a mejorar mucho. Bueno, tal vez haya partecitas que sí, pero nuevamente recuerden que es Bad Edge y ya saben que esto no va a ir como Jan se lo esperaba, como en el primer juego. Esto va a ser muy diferente y pues ya vieron, las cosas ya se están prendiendo. Comenzando desde la muerte de nuestro queridísimo Simón. Al menos en el otro juego no murió, pero bueno, aquí sí. Y justo en este juego tuvimos más cercanía con el anciano Simón, a diferencia del primero. Y se nos muere. Mejor ni se encariñen con personajes de aquí porque uno nunca sabe cuándo va a morir. En fin, pues me retiro, cachorritas. Espero que pues de alguna manera hayan disfrutado de este video, a pesar de la tristeza, y luego esta melodía de fondo no ayuda de nada. Me voy retirando, no sin antes invitarlas a mi blog como siempre, a la zona de podcast, también a escucharme en vivo todos los domingos
de 7 a 9 de la noche hora México, dado que ya se hizo el cambio de horario en mi país, se atrasó una hora, así que yo también tuve que atrasar mi horario en la radio. Y también pásense por la sección de donaciones si quieren apoyarme con algo. Ya saben, es obligatorio y puede ser cuando quieran y cuando ustedes puedan. Ahora sí me voy. Me retiro a buscar un Clorox para poder matarme. No, pero no, sí está muy sad. Necesito ver algo más alegre. Les juro que casi sentí que me salían las lágrimas al leer esto. Que lo cual sí se me salieron cuando lo estaba traduciendo. Ay, es que, no sé, de alguna manera el abuelo Simón me recordó a mi abuelita. Y no puedo decir a mis abuelitos porque mi abuelo materno no lo conocí. Murió cuando mi mamá tenía 16, o sea, todavía ni nacía yo. Y mi abuelo paterno sí lo conocí, pero nunca fue muy apegado a la familia. Y ya murió hace años. Así que siento como que prácticamente crecí sin un abuelo. Y con el abuelo Simón, pues... ya me estaba encariñando. Bueno, ya. Casi se me voy a chillar. Ya me voy. Nos vemos, pues, hasta la próxima semana, chicas. Cuídense. Matane.